Bueno, estamos de regreso después de los 30 minutos que la berenjena ya reposó en agua quiero decirles que yo le puse esto encima para que lo aplaste miren si ustedes lo pueden hacer en casita y dejarlo por más tiempo o lo pueden hacer una noche antes ponerlo a remojar entre más oscurita salga el agua quiere decir que mejor se ha desflemado nuestra berenjena ¿Qué vamos a hacer a continuación bueno Vamos a proceder, miren, para que la berenjena nos quede rica en el platillo del día de hoy, que son unas milanesas. Vamos a, a secarles el agua que absorbió, el agua que absorbió al momento de desflemarla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy bien, aquí yo tengo una servilleta de tela, un pañito de tela. Y quiero enseñarles cómo lo vamos a hacer. ¿sí? Tenemos ya nuestros bisteces y la vamos a secar así. Vean cómo. La vamos a secar, a quitarle el agua. ¿sí? Todas las vamos a hacer así. Ya que le secamos el agua, entonces ya vamos a proceder a prepararla. ¿Qué ingredientes va a llevar? Dijimos que va a llevar huevo, le vamos a poner ajo, pimienta y tantita sal. Si usted come sin sal, por favor ya no le ponga porque ya agarró sal al momento de estarse desflemando. Ya que están bien sequecitas, ahora sí vamos con el siguiente procedimiento. Muy bien. Vamos a continuar y ahora sí vamos a usar el huevo. Vean cómo lo vamos a usar. Tenemos aquí dos huevos. Vamos a usar dos huevos. Si usted no consume huevo, lo puede hacer con linaza. Este es para que pegue. Vamos a ponerle pimienta, poquita pimienta molida. Yo le voy a poner tantita sal. ¿Sí? Y este es nuestro ingrediente secreto, este le va a dar un sabor especial, el ajo. Le vamos a poner dos dientes de ajo. ¿Ok? Dos dientitos de ajo. Y ya va a estar lista. Mientras yo tengo en la estufa, ya estoy calentando mi sartén. Simplemente vamos a revolver. Vamos a revolver el huevo con los demás ingredientes que hemos agregado. Okay. Y aquí vamos a pasar nuestra berenjena. Vamos a necesitar un poquito de harina blanca para que nuestra milanesa quede espectacular. Y nos vamos a ir para, para allá, para la estufa, para poder empezar a cocinar. Muy bien. Aquí tengo mi harina. Y tengo mi... Mi berenjena, ya tengo mi sartén calentando. ¿Qué voy a hacer? Vean, voy a pasar la berenjena en el huevo o en su defecto, si ustedes no consumen huevo, en el gel de linaza que va a llevar igual todos los ingredientes. Lo escurrimos y lo vamos a pasar en la harina. La berenjena está suavecita porque la sal la suavizó. ¿Sí? y vamos a pasar al sartén con poquito aceite recuerde que estamos trabajando con aceite de olivo y así vamos a hacer con todos nuestros bisteces de berenjena los vamos a pasar en la harina blanca o harina integral si usted desea y lo vamos a poner al sartén vamos a esperar a que se dore muy bien en qué momento vamos a voltear nuestra berenjena cuando veamos que ya está cocida por la parte de abajo vean vamos a darle la vuelta a la berenjena Y vamos a coser por la parte de abajo y vamos a esperar aproximadamente unos dos minutos para que se cosa por la parte de abajo y vamos a sacar posteriormente y después vamos a emplatar. Regresamos para la emplatada y yo les voy a enseñar cómo ha quedado. Muy bien, estamos de regreso. Vean cómo quedó nuestro platillo del día de hoy. Aquí tenemos ya nuestra milanesa de berenjena y la estamos acompañando con un arroz amarillo y una rica ensalada. Este es un platillo muy completo para nuestra familia. Y espero que haya sido de su agrado. Si tienen alguna duda pueden consultar con su servidora. Agradezco mucho la atención prestada y nos vemos a la próxima. Hasta luego.